Dicen que lo peor que te puede ocurrir en una cueva es olvidar la dirección de tu camino y no recordar si sales o entras. Pero en aquella cueva en la que me encontraba, la cuestión no parecía muy difícil, pues tan solo había que acercarse o alejarse del tronar de agua que rugía en sus entrañas. La llamaban la Cueva del Agua, y junto con la del Níspero, la del Barbancho, la del Azar y los Jabalíes, constituía uno de los complejos kársticos más importantes del norte de la provincia de Burgos, el de las Cuevas de Orbaneja del Castillo. Nunca olvidaré la visión impresionante que se percibía desde la boca de la Cueva del Agua. Allí iniciaba la primera etapa de un viaje por el puñado de pueblecitos que anidan en las laderas de los cañones del Ebro y del Rudrón. Y el primero de ellos era Orbaneja del Castillo, un lugar que vivía en simbiosis con el agua. Para recorrerlo, no había más que seguir el curso del arroyo desde la cueva. Es curiosa la forma en que la historia de los pueblos llega a reducirse a unas cuantas pinceladas de memoria escrita. La de Orbaneja cuenta que fue habitada por mozárabes, cristianos y judíos y que fue reposo de los peregrinos del Camino de Santiago que llegaban al convento y hospital de San Albín, levantado por los templarios. Una historia que las horas y los días y los años se llevaron hace mucho tiempo, arrastrada por el agua y el olvido, para después precipitarla entre los viejos molinos y fundirla con el Ebro. Mas con todo, y como ocurre tantas veces, a menudo es más fácil conocer la historia antigua de los pueblos que la otra, la más reciente, accesible solo tras conversar con sus habitantes. En Orbaneja conocí a Argimiro Rodríguez y a su esposa, Rosa Ruiz, quienes un día hubieron de dejar el pueblo para buscar tiempos mejores en el norte. Porque, me contaban, en los años 60 disminuyó tanto la población que las escuelas desaparecieron. Y además, la vida del campo en Orbaneja era tan dura, me decía Argimiro, que cuando encontró un empleo de portero y peluquero en Bilbao, pensó que le había tocado la lotería. Aquí hambre no hemos pasado nunca, porque aquí teníamos nueces, patatas, trigo, lentejas. Total, después de la guerra, cuando tanta escasez tuvo, solo escaseamos de arroz, porque el aceite, como teníamos manteca de los cerdos, pues teníamos, y teníamos pues aceite pues más que lo suficiente. Sin embargo, hambre no. Ahora, poder decir disfrutar, ¿no? Porque había que vender a veces los huevos y el chorizo y el jamón para pagar al veterinario, al médico, a quien sea. Esta es la misma, nada más que en... Recuerdo una mañana de sol y de charla con Rosa, la mujer de Argimiro, y con Ramona, una vecina, viendo fotos que mostraban la forma de vida en aquel viejo mundo de Orbaneja del Castillo. Esta es la más bonita. Esta es la del ganado. Abel, ¿a qué hora se soltaba? A las 5 de la tarde, ¿verdad? Tarde, sí, sí, a las 5 de la tarde y marchaba para allá arriba. Pero como venía todo el arroyo, pues bebían ahí y después se arreaban por la cuesta arriba. A las 15 días venía sal. Sí. Para vender alguna. Y el día de Santiago había como una feria que se vendían en las ovejas, se vendían en casa, ¿eh? Venían los forasteros y iban por los corrales a comprarlas. Pues esto es villano. Y recuerdo sobre todo a Rosa allí, incrédula y emocionada, por el hecho de que alguien se interesara por aquella humilde foto de sus padres, que guardaba como un tesoro. Que
se acaban las vacas. ¿Y quién salen las fotos? Mire, aquí está, este es el hijo mío, se llama Manuel, el hermano, Honorio, mi padre Daniel, mi marido Arcimiro, yo Rosa y mi marido Basila. Esa es muy bonita también. ¿Está bien dicho o no? Pues cuando nos vean para las cifras los hijos. ¿Cuál es la de la vida? Este tendría, el chaval este, pues 8 años por ahí andaría si los tenía. Y él bajaba con las caballerías por ese camino que ahí hay, sí. Bajaban aquí al pueblo. Ya no hay nadie, vamos, mi padre ni mi madre. No están. Ya se fueron para allá. Ya se fueron para allá. El escenario de la foto de Rosa se encontraba en la parte alta del pueblo, en La Paramera, un espacio conocido como las Eras de Orbaneja. Aún siguen en pie los chozos de piedra que usaban las familias para comer, pues cabían 6 o 7 personas, o para meter cosas de poco, como decía Argemiro. Y también para protegerse, cuando se podía, de las terribles tormentas del granizo, a no ser que te pillara con las mulas o las vacas de camino hacia el pueblo. Pues a cuánto, a 2 horas de aquí casi, y 2 horas de volver. Muy duro aquello. Y algunos días, pues todo el día tronando por allá, relámpagos, y esas no se detienen por el nublado, que siguen andando, y muy duro eso. Y algunas veces caer piedras grandes allá que no te puedes refugiar en ningún sitio y tener que poner una lancha, encontrar una lancha. Oh, porque pegaban las piedras en el suelo y marchaban en cachos de lo gordas que eran. Pegaban en las vacas y hacían así. Y a mí me pegó uno en el hombro que casi me está doliendo todavía. Bueno, pues cosas de esas que no gusta ni recordarlas. Mientras salía de Orbaneja del castillo, me preguntaba por qué tantas veces parecía desaparecer de los cuadernos de paso el periodo que iba desde los años 50 o 60 hasta finales del siglo XX. En la mayoría de los casos, si no en todos, la respuesta tenía que ver con el fenómeno de la emigración. Unos se fueron y otros quedaron guardando la casa y las tradiciones. Y la vida, en muchos pueblos, permanecía como en suspenso durante años, hasta que volvían ya jubilados los emigrantes. Y a pesar de los vaivenes de los tiempos, tradiciones como la romería de junio de la ermita de la Virgen del Ebro, en Quintanilla de Escalada, se seguían manteniendo. El primero en aparecer era Felipe, con las llaves, y poco a poco iban llegando los demás. Especialmente Teresa y su marido, Emiliano, al que todos llamaban cariñosamente Milo, a preparar a la Virgen para la procesión. Yo seguía en silencio el proceso, que se desarrollaba en un ambiente desenfadado y entrañable, en el que todos colaboraban para que el acto saliese como es debido. Toma, ponle vestido, trae. Vestido al niño, trae. Toma. Ay, no, mamá, ay, no, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Espera, toma, pásale tú por ahí. ¿Cuántos tiene ahí? Dale, a ver, quita. ¿Cómo es? Tú por la encima. Que no, que está muy feo por encima. Que no se ve. Que sí, que se ve. Que te ha tirado más, ya. Ya está. Mientras Milo se peleaba con la corona de la Virgen, Felipe me relataba el dramático percance ocurrido en el año 38, por estas fechas, en el que murieron ahogados 8 vecinos de Turzo y el cura de Orbaneja, cuando venían a la romería en una barcaza que recorría el canal de la central hidroeléctrica El Porvenir de Burgos,
próxima al santuario. Hola, ¿tenemos otra? Desde entonces, nadie lo olvida. Una vez preparada la Virgen, y tal como era costumbre, Francisco, asistido por Isidro, el secretario, procedía a la subasta de las cruces y otros ornamentos que acompañarían a la procesión. Sergio, ¿a que te subes para casa? Ay, lo que oyes. Fíjate. 5 euros, han dicho. Seis. 7. 8. 8 a la una. El dinero serviría para el mantenimiento de la ermita. 13 a las 2. 14. 14 a la 1. 15. 15. 15 a la 1. 15 a las 2. A las 3. Felipe me comentaba que este año no había asistido mucha gente, quizá porque la fiesta había caído en malas fechas. ¿Quién sabe? Sin embargo, a mis ojos, aquel ambiente entre los vecinos de Quintanilla de Escalada, tan familiar, tan cercano y al mismo tiempo tan alejado de la realidad cotidiana de la fría ciudad, me llenaba de sensaciones como de reencuentro con algo que hace mucho tiempo creía olvidado. Además de los emigrantes retornados, había otras gentes que hicieron el viaje contrario, reconstruyendo las casas vacías, a menudo ruinosas, prácticamente devoradas por la maleza. En mi viaje por las tierras burgalesas, tuve ocasión de conocer a alguno de estos nuevos pobladores, no muchos, en lugares como Váscones de Zamanzas. Se llamaban Carmen Bombín y Saturnino Fernández, Nino, y me contaban que cuando llegaron al pueblo solo quedaba un habitante, Juanito, que llevaba más de 20 años viviendo solo. Nino era un apreciado escultor y ebanista. Como buen artesano, tuvo ocasión de ejercer el oficio, especialmente en su propia casa, que tuvo que rehabilitar por completo. Un trabajo duro, pero como decía Carmen, cuando eres joven puedes con todo. Y además, viniendo de una ciudad, estaba el tema de la soledad. Hay mucha gente que está rodeada de gente y está súper sola. En cambio aquí, pues bueno, tú lo has elegido. En el momento que tú lo eliges y no te lo imponen, aunque lo pases mal, porque es un periodo de adaptación, pues eso, cambias a que te lo tienes que hacer tú todo, en principio, no es bajar, ir a comprar, tienes que tener previsto, yo qué sé, la comida para un tiempo, el carbón o la leña, los trabajos te los tienes que buscar tú. Y no es como antes, nosotros tenemos una posibilidad siempre que tengas un coche, en un momento dado te sientes agobiado, coges el coche y puedes ir a ver a alguien o irte a la ciudad, cada vez menos lo vas distanciando porque ya no encuentras
no sé, una afinidad como antes a la ciudad, porque ya tu vida está hecha aquí, son 17 años. Pero bueno, que no es demasiado duro. Depende de cómo te encuentres tú y cómo eso... Ah, si vienes mal, aquí se agrava el problema, ¿eh? O sea, aquí no se soluciona nada, aquí al revés. Si vienes mal de cabeza, aquí lo que tienes que venir es bien de la cabeza. Como vengas con la cabeza un poco rebotada, aquí se te pone peor. Eso, vamos, eso está claro. Pues bueno, es aquí en todos los sitios. Ya, pero vamos, aquí es... Bueno, aquí en cualquier sitio que estés un poco aislado, porque ya eres tú, ya no es el de al lado para echarle la culpa. Ahora aquí eres tú. En la parte alta de la casa se amontonaban las esculturas y proyectos de Nino, un artista que había conseguido sacar de la madera las formas etéreas y sensuales del mundo que le rodeaba. Hombre, es simplemente una imitación de la naturaleza, porque en realidad son hojas, es el movimiento del aire, es el movimiento del agua, es la naturaleza en sí. Lo que pasa es que yo he ido por ese lado y otra gente va por otro lado. Pero a veces son el arte y la vida quienes se empeñan en ir por lados diferentes. Empecé primero haciendo esculturas y tal, y como vi que eso no tenía salida, pues me dediqué a hacer muebles para poder comer. Pero vamos, paso ya de hacer exposiciones, porque al final lo único que haces es poner ilusión y dinero, y al final lo único que te haga agarrar son unos cabreos de cuidado, y luego al final, pues eso, la economía encima, ya que anda mal, pues acaba peor. Y era y es eso. Pero la única manera de lograr que vender es exponer, eso está clarísimo. Bueno, claro, para exponer llegar tienes momento... que tener dinero para exponer. Porque, no, y claro, ganas también. No, ya, y ganas. Y a mí las ganas se me quitaron hace años. Junto a Nino y Carmen vivía Juanito, el último vecino nativo del pueblo, hasta que llegaron ellos, cuando eran más jóvenes y más hippies. ¿Ya has encontrado la otra? Ya he mirado ahí. Ah, ahí. Sí, pues esta normalmente no sale solo. Con Nino y Juanito asistí a uno de esos pequeños momentos que a menudo valoramos solamente en el recuerdo, que dejan en tu boca un esbozo imperceptible de sonrisa, silenciosa y secreta, que solo tú puedes entender. Vamos a sentarnos. Pues Juanito es un personaje muy particular, no te creas. Ten en cuenta que vivió aquí solo muchos años y eso a mucha gente le marca mucho. Cuando vinimos fue un choque bastante fuerte. Es tener en cuenta de que aquí él era el dueño y señor del pueblo, por así decirlo, porque era el único que vivía, y de repente han venido unos a estorbarle, por así decir, porque otra cosa no era. Y hombre, en principio fue la cosa un poco tal, pero luego enseguida se relajó, vaya, pero vamos. Desde luego, por los miles de años que existe el mundo, no ha habido adelantos hasta mediados de este siglo. Y he conocido el primer chofer que hubo de Burgos a Santander, Victorino se llamaba. Y el cobrador a delito, que era más bruto que un arao. 5 años al coche de caballos. Con 500 pesetas al año. Pero que estaba un pan 5 reales. Ya, claro. Mira hoy lo que cuesta. Eso es la inflación, Juanita. Viene así la cosa. Qué verdadero. Pues, adaptarse a los tiempos. ¿Eh? Adaptarse a los tiempos. Que algunas veces pienso, yo digo, si volvería ahora aquella gente y verían los coches sin ganados correr por ahí, ¿qué dirían? Pues igual que los teléfonos móviles, lo mismo. Una vez. ¿Eh, Juanito? He dicho muchas veces que sí, que hay Dios, que tenía que volver al mundo alguno de aquellos tiempos, pero claro, si vuelven y ven esto como está y vuelven para allá y lo cuentan, viene toda la gente y no cogemos ni de pies. ¿Dónde vaya? Ven aquí. Que no, ya me siento. Pequeños momentos. A ver, ¿dónde vamos? ¿Veis lo que quería decir? A
Aún con la sonrisa en los labios, me acerqué a Munilla, en el valle de Valdebezana, en donde había una necrópolis medieval excavada en la roca. Tal como ocurría en otros lugares, las tumbas presentaban un aspecto bastante descuidado. Se encontraban a cielo abierto, sin protección alguna y medio ocultas por el prado que las rodeaba. Y donde un día hubo cuerpos inertes, ahora había un lecho verde, como si la diosa naturaleza pugnase continuamente con la muerte. Junto a aquellas viejas tumbas esculpidas en el suelo, recordé las palabras de Juanito, cuando decía que tenía que volver a algún antepasado de aquellos tiempos. ¿Pero de qué tiempos? Porque en este país nadie puede decir cuántos tipos de sangre han abonado su árbol genealógico. Llegaron siglo tras siglo los diferentes pueblos, desde el norte, el sur, el este y el oeste, y todos alimentaron el puchero genético común. Así es. Antes de bajar de los cañones del Ebro a los del Rudrón, era obligado acercarse al mirador de pesquera del Ebro, un pueblo en donde puedes optar por los deportes de aventura, como el rafting, o sencillamente por dejarte arrastrar por un momento de paz. Allí todo es enorme, todo es sencillo y bello, como un regalo de la naturaleza que guardarás para siempre en un secreto cajón de tu memoria. Pero hay más. En Cubanera me hablaron de un pequeño manantial de aguas azules y cristalinas, rodeado de cierta aureola de misterio, conocido como el Pozo Azul. Mientras me aproximaba al Pozo Azul, pensé en si se trataría de un lugar mágico, como esas fuentes en las que tiras una moneda y luego pides un deseo y te quedas tan a gusto. Pero claro, ¿qué moneda? Porque bien podrías lanzar una moneda de 1 o de 2 euros, o céntimos. Porque vamos a ver, ¿sabrían aquellos seres mágicos del Pozo Azul el valor de las monedas, o solo tendrían en cuenta la cantidad? Mientras perdía la cordura con tan profundos pensamientos, ungido por la diosa Inocencia, algo comenzó a moverse en el fondo del agua. Quedé estupefacto, sobre todo porque yo no había echado ninguna moneda. Y si se trataba de un encantamiento, me había salido gratis. ¿O es que había sido mi indecisión la que había provocado su presencia? Pronto comprobé que no se trataba de monstruos demoníacos, ni de hadas, ni de gnomos de colores, ni de nada por el estilo, sino de unos buzos de Pamplona. Me dijeron que estaban alojados en Cubanera, en Los Tilos, y allí quedamos. Los Tilos era una preciosa casa rural levantada sobre una casona del siglo XVIII. Su dueño, Roberto, había tardado años en localizar a los antiguos propietarios para comprarla y restaurarla, y con ella había cumplido el sueño de su vida. Aún me parece oírle enseñándome las habitaciones con esa bondad por la que era tan apreciado por todos. Sí, sí, mañana que tengo que ir a hoy. Nada, no tenemos nada. Sí. Bueno, yo tengo 2 arcones y tengo ahí una granja que tengo ahí de todo. A la caída de la tarde aparecieron los buzos. Carlos enseguida empezó a ponerme al día sobre los peligros del espeleobuceo para gente inexperta. La mayoría de los accidentes que se han producido de espeleobuceo en España son de personas que no tenían muy claro 3 conceptos que son básicos en el espeleobuceo, que son llevar
siempre la cantidad suficiente de aire como para ir, volver y tener otro tercio de la reserva de aire como para emergencias. Sí. El tener un hilo guía, es decir, una cuerda que te lleve desde la entrada hasta la salida continuo y no dejarlo ni no perderlo de vista en ningún momento, y que la iluminación sea la adecuada y que lleves una cantidad de baterías y de iluminación suficiente como para hacer cuatro veces lo que estás previsto hacer. Si la mayoría de los accidentes que se producen es por, de alguna forma, no respetar alguna de esas tres reglas básicas en la evolución. Tal como lo ponía Carlos, estaba claro que no era cuestión de llegar con lo puesto y tirarse al agua por las buenas. Y mientras Javier preparaba el equipo, he de confesar que despertaron en mí cierta envidia, mucho más después de ver las imágenes que habían grabado en el interior del Pozo Azul. La primera galería son unos 700 metros, más la burbuja 300, sería un kilómetro, y lo que está explorado después viene a ser un poco más de 2 kilómetros aproximadamente la segunda galería. ¿De la segunda? De la segunda. Es decir, estamos sumando ya unos 3 kilómetros y medio, sí, de... aproximadamente. ¿Y el movimiento por dentro? Quiero decir, porque yo os veía que teníais mucho equipo, ¿se puede entrar con tranquilidad o hay partes estrechas? En fin, no, ¿cómo es? La zona es trato muy, muy ancha. La galería es trato porque tenga 5 o 6 metros de anchura. Donde, al principio, donde más, ¿no?, estrecho casi. Al luego, principio es lo más estrecho. Sí, en algún momento hay que se junta la pared con el techo. Bueno, se junta, pues igual tienes 2 metros de altura más o menos, hay arena en el fondo, se revuelve un poquito, pero es una cueva muy cómoda porque hay muy buena visibilidad todo el rato y no hay estrecheces, o sea, puedes ir 3 personas en paralelo prácticamente sin problemas y no hay problema. Además, hay una cuerda que está echada desde el principio hasta el final, blanca, para que tú la veas casi todo el rato a la derecha. Y si en un momento de desorientación, una cuerda sea. Pero te puedes perder dentro. Hombre, pues llega un momento que te confundas y no sabes si estás entrando o saliendo. Por eso hay una cuerda que cada 10 metros más o menos está marcada con unas flechas que indican la salida y la distancia a la salida. La mayoría de los accidentes que se producen buceando en cuevas vienen motivados fundamentalmente pues por entrar en pánico. ¿Vosotros notáis cuando alguien lo está pasando mal, aunque no diga nada? Quiero decir, hay un código de señales con las luces, como en el mar te ves, ¿no? Pues si tú tienes un ok, pues miras al compañero y te ves el ok. Pero en cueva, que está a oscuras, incluso si estás de lejos o lo que sea, no sabes, claro, mucho que le haga yo ok, si está a 5 metros no me ve. Entonces hay un código con las luces, pues por ejemplo, agitar la linterna horizontalmente pues significa emergencia o atención o lo que sea. Hacer un círculo con esto es un audio ok. Entonces, de lejos, pues por ejemplo, Carlos estaba a 10 metros mía y cada cierto rato se da la vuelta, me hace el ok con la linterna, yo le hago a él y entonces él sabe que yo voy bien y yo sé que él va bien y no hay ningún problema. Creo que fue aquella tarde cuando pensé en la belleza del mundo visto desde los ojos de un pez. ¿Quién sabe si ellos, los peces, como nosotros, se pasarían también las horas muertas mirando maravillados su pequeña porción de infinito azul? Y mientras resolvía la ecuación de los seres mágicos, el Pozo Azul y las monedas, convine en que daba igual quién estuviese realmente al otro lado, si servía de alimento a la utopía. A menudo pienso en la ficción o realidad del concepto viaje en el tiempo. Especialmente cuando me encuentro ante paisajes y obras de arte cuyo aspecto y uso popular siguen siendo los mismos tras haber transcurrido cientos de años desde su creación. Así ocurre con 2 iglesias románicas del siglo XII, obras del segundo maestro de Silos, situadas en el Valle de Sedano. La una estaba en Gredilla de Sedano, y antes de ir a la otra, el Moradillo de Sedano, me tomé un descanso en casa de Isidro de Diego, Doro y de su esposa Conchita Andrés, quienes me regalaron un momento de apacible charla en el mismo Sedano, en su huerta. Muy dura era todo ello.
No había ni gas, ni había ni nada. Había que hacer el fuego, buscar palos para hacer el fuego, la comida, y luego ir a por agua a una fuente, porque tampoco lo teníamos en casa. A pesar de la escasa población, Sedano aún mantiene ese aire distinguido que dan las grandes casonas blasonadas y los palacios, como este de la familia Bustillo, del siglo XVII. Pero aunque el pueblo tiene un centro de salud imprescindible en la zona, un centro de interpretación arqueológica, los dólmenes de la Lora, muy útil al viajero, y una farmacia, se echan en falta bares y tiendas. La última en cerrar, comentaba Conchita, fue la panadería. Mientras, Doro, que no emigró y ejerció en Sedano oficios como alguacil, bombero o taxista, me comentaba cómo fue la partida de sus vecinos en aquel triste boom de la emigración de los años 50. El 90% para Bilbao. Contento no iba casi ninguno. Me ha tocado llevar a algunas familias enteras para allá, en la DKV. Cuando iba alguno para allá, se pasaba medio año eso, luego en septiembre, cuando eso vendían todo lo, la cosecha y tal, los ganados y todo, y después iba toda la familia, en el invierno. Yo estuve trabajando, haciendo limpieza en el cuartel, y después en el centro de salud he estado 13 años, allí trabajando, que allí me he jubilado. Porque ya esto no te daba nada, lo del campo ya no comías con ello. Pues sí, lo que más bajó fue en los años 55 al 70. Ahí en esos 15 años es cuando se despoblaron casi todos los pueblos. Que aquí éramos 600 y pico habitantes y ahora no quedaremos 100 en invierno y todos ya mayores. Y todos los pueblos de alrededor pues lo mismo. Tradicionalmente, Sedano ha sido zona de huerta y de frutales. Conchita, a un primer vistazo, me enseñó calabacines, lechugas, patatas, ajos, habas, cebollas, coliflores, pepinos, en fin. Dicen que la causa es el río Moradillo, que ha propiciado un agradable microclima que ha cautivado a personalidades de la talla del escritor Miguel Delibes, que tiene casa en el pueblo. Cuando se cierra en casa ya no quiere ver a nadie, ni a los de casa. Si se pone a escribir, ahí no recibe a nadie. Sí. Luego tiene mucha cuadrilla de... Son 7 hijos y 18, 20 nietos que tiene, que danzan todos bien. También estos chavales subían mucho cuando Rodríguez de la Fuente, ahí en ese pueblo. A Moradillo. A Moradillo. Entonces que subían mucho estos chavales. Que la abuela de Rodríguez de la Fuente era de Moradillo. Y él venía todos los veranos. Sí. ¿Y la madre? ¿La madre no era de Poza? La madre de Poza y el padre de Moradillo. Por eso te digo que la madre era de ahí, de Poza. Tras despedirme de Doro y de Conchita, tomé el camino de Moradillo de Sedano, en donde se encontraba la iglesia de San Esteban, de la que me interesaba conocer su portada, considerada uno de los conjuntos escultóricos más bellos del románico burgalés. La llave la tenía Carmen Martínez, una mujer de más de 90 años que llevaba otros 30 enseñando la iglesia. Se marcharon todos los curas. He pasado por 13 curas y a 13 sacerdotes ya. Me dieron la llave como en bromas, como si le digo, usted toma la llave y cuide un poco la iglesia. Pues con ella me he quedado. Esto ya lleva muchísimos años, yo lo he conocido toda la vida. Cuando era más joven, como había un sacerdote, no venía la gente a ver esto. No se estudiaba lo primero, no se estudió. Veníamos, entramos con otra cosa, pero de esto no lo damos valor. Y allí estaba aquella joya fechada en 1188, el mismo año en el que el maestro Mateo concluía el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Los 24 ancianos del Apocalipsis, la matanza de los inocentes o degollación, San Pedro, San Pablo, los cuatro evangelistas y nuestro Señor sentado en un dragón. Ahí le tienen. Entre las figuras, me llamaron la atención especialmente las de los 24 ancianos, que como dictaba el Apocalipsis de San Juan, portaban copas de perfumes que son las oraciones de los santos,
además de los instrumentos musicales comunes en la Edad Media, como arpas y fídulas, y sobre todo, el organistrum. En el interior destacaba una original columna quebrada que, como una gran serpiente, parecía arrastrar mi mirada hacia los bellos capiteles románicos del templo. Antes de marchar, le di las gracias a la señora por su amabilidad y sus explicaciones. Momento que aproveché para informarme de la sorprendente vida social del pueblo, que Carmen se conocía al dedillo. Se casó Félix Rodríguez de la Fuente, su hermana Mercedes Rodríguez también, de la Fuente. Hijos de Miguel de Líber, dos. Angelines, no sé cómo se apellida, la mayor. A los 2 años murió su madre. Se casó el anteúltimo, se llamaba Juan, dos, aquí. Los tenistas, su abuelo Valentín Vicario, de Moradillo de Sedano. La abuela ya había muerto. ¿Qué quiere que le diga más? Hay 2 meses que los ha descubierto el hijo de Miguel de Libes, Germán. Bien mirado, no está exento de cierta magia el que podamos contemplar dolmes, como decía Carmen, como el llamado dolmen de la cabaña en Sargentes de la Lora. Según los datos de que disponía, y las excavaciones realizadas se encontraron restos humanos pertenecientes a 15 individuos diferentes, además de objetos funerarios de hueso y de cerámica. En el dolmen de la cabaña podía observarse perfectamente su distribución. Una cámara circular, construida con grandes losas de piedra llamadas ortostatos, en donde se enterraban los cuerpos, y un corredor de acceso. Mientras lo sentía bajo mis pies, pensé que era verdaderamente milagroso que el dolmen aún se mantuviese en pie para nosotros, y que hubiésemos sido capaces de descodificar un mensaje enviado por los hombres que lo construyeron hace más de 5.000 años. Puedo asegurar que Sargentes de la Lora fue uno de los lugares más sorprendentes de todo el viaje por un puñado de razones bien distintas. Por el dolmen de la cabaña, por ser la cuna del padre Manjón, pedagogo fundador de más de 300 escuelas, por las patatas, por el cordero y, sobre todo, por los pozos de petróleo. El oro negro brotó en el año 1964, tal como recordaban José Luis Gallo y Matilde Rodríguez, hija del alcalde de Sargentes, por aquellas fechas. Estábamos cuidando los corderos, el padre de ella y yo, el alcalde y el teniente alcalde. Y cuando estábamos ahí en el monte, tornean las campanas, ya salió petróleo. Y aquí unimos y ya nos encontramos, los jefes ya con una broma, que ¿para qué? Joder, y digo, bueno, ya son ricos todos. Joder, qué contentos. Y digo, ¿y usted qué quiere? Digo, a mí un buen coche, un buen Mercedes. Y bueno, pero todavía no lo he visto. A primeros de junio de 1964, el pozo Ayoluengo I de Sargentes de la Lora empañaba de oro negro los campos de trigo de la Paramera, atrayendo como moscas a compañías de petróleo y a expertos de todo el mundo. Un ambiente febril
que recogieron los noticiarios de Nodo en imágenes que ahora parecían los descartes de planos de una película de Berlanga no incluidos en el montaje final. Una vez más, la realidad superaba a la ficción. Antes de salir del bar, contacté con uno de los hombres del pueblo que trabajó en el petróleo, Narciso. Quedamos en el Pozo 37. Tengo que confesar que en medio de aquellos pozos solitarios me sentía como si estuviese ante los restos de un antiguo parque temático hace tiempo abandonado. Los jefes de campo que anduvieron por aquí, por este terreno, pues claro, se marchaban a perforar fuera y entonces pedían obreros. Y sí, sí, hubo bastante gente que se fue a... que estuvo en Canadá, que estuvo en Noruega, que estuvo en el mar, ahí en Casablanca. Han pasado 50 años desde que Sargentes de la Lora viviese el espejismo del petróleo. Un petróleo a la postre escaso y útil solo como combustible industrial. O quizás para crear un museo del petróleo para potenciar el turismo. Mientras bajaba de lo alto del páramo, camino de San Felices de Rudrón, recordé las últimas palabras de Matilde, quien me contó que, después de todo, las mujeres jóvenes de Sargentes de la Lora se fueron con los petroleros y los guardias civiles. Fue como una locura, como que iba a salir esto una riqueza. Y resulta que era malísimo, es muy malo, no vale para refinear. Porque las refinerías tienen un filtrillo que vale mucho dinero y lo rompe. De malo que es, no vale más que para quemar. Pero se cargaban igual 30 y tantos camiones al principio de 22 toneladas. 20, 22 toneladas. Sí, bajaban por ahí por la carretera que daba San Felices. Parecía eso... ¡Joder! El reencuentro con el río, tras bajar por el cañón del Rudrón desde el caluroso páramo de Sargentes, me produjo una sensación irreal y refrescante. Allí encontré a Martín Iglesia Vicario, vigilante de pesca, un hombre de 60 años, nacido aquí de siempre, como él decía, quien presumía de que la zona de San Felices y los alrededores del balneario de Valdelateja integraba uno de los mejores cotos trucheros de toda la península. Aquí se abre en abril y se cierra el 31 de julio. Y los martes y jueves son sin muerte, hay que tirarlas. Los sábados y domingos se pueden llevar 4 de 26 centímetros, que ya son un tamaño bastante grande, y la gente sí que lo va respetando. Lo de sin muerte, la juventud es lo que mejor lo lleva, porque las aprecian las truchas y esas cosas. Para denunciar a uno joven, pues es más difícil que denunciar a uno mayor. Mucho peores eran las garzas y los cormoranes, tan voraces con las truchas como la migración con las gentes de estas tierras. Cada vez va menos, porque los mayores fallecen y la juventud no se puede quedar aquí si se casan, porque ya no hay ni colegios ni nada, tienen que ir a Burgos a estudiar. Esto ha disminuido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues fíjese, un pueblo como donde vivo yo, en Tuvilla, en invierno no quedan más que 5 casas abiertas, y este año una menos, porque dice que un señor se quiere marchar también a Burgos. Pues fíjese, justo para echar la partida. Justo para echar la partida en invierno. Después de saber aquello de que los sábados y domingos son con muerte,
concluí que, decididamente, en mi próxima reencarnación intentaría no ser pez. Por lo menos los fines de semana. Además del tremendo impacto visual que producen los cañones del Ebro y del Rudrón, que abrieron surcos enormes en el páramo, el agua también propició una abundante vegetación que variaba de las encinas, quejigos o avellanos en los taludes, a los sauces, alisos, chopos y fresnos que refrescaban el recorrido por el río hasta Valdelateja, último destino de mi viaje. Allí conocí a Paulino Santidrián, quien me habló de algo que despertó mi insaciable curiosidad: los drujos. Los drujos son colmenas construidas en el tronco hueco de un roble, con tapas de madera en los extremos. Una forma tradicional de obtener la miel en el norte de Burgos y en Cantabria. Aquí, ayer le eché un enjambre porque estaba un poco débil. Y a veces no lo aceptan, le eché colonia y parece que funciona bien. Los drujos de Paulino estaban incrustados en la pared de una pequeña y soleada caseta, la Casa de las Abejas, cuya alegre fachada recordaba los vivos colores de las flores. Esto es igual que el campo. Y esta también está buena, ¿eh? A ver qué blanquitos son los panales. Esos son los nuevos que han hecho este año. Este, si viniera bueno, pues le llenarían. Le sacarías de 20, 25 kilos. 15, depende del tiempo, todo depende del tiempo. Siempre que pienso en Valdelateja, siento como si el pueblo jugase al escondite con el visitante, ocultándose a la vista de la carretera entre los árboles, como los nidos, para después salir a tu encuentro de repente, con los brazos abiertos, refrescando de golpe tu mirada y tu corazón. Valdelateja es un pueblo pequeño y acogedor, fácil de abarcar con la vista, con sus casas de montaña hechas con toba, como las de Urbaneja del Castillo. Al otro lado del puente, junto a la iglesia, está el mesón de Valdelateja, un lugar en donde reposar tras el recorrido, paso obligado de pescadores, cazadores y caminantes. Y no solo por la simpatía de Delia, cosa a tener en cuenta, sino también por el trabajo de cocina de su madre, Angelines, que ese día preparaba dos platos clásicos de la zona: los cangrejos y el pollo de corral. La encontré entre los pucheros, metida en faena. Todo con cariño, se hace bien y está más rico, verás. Ahora echamos la cebolla, que se echa tres cebollas para ese pollo grande que hemos picado ahí. Se echan tres cebollas grandes. Y esta cebolla se echa, y se echa sal. También se echa ajo, cuando la cebolla, bastante ajito, porque el ajo es muy bueno para la salud. Angelines era una mujer parlanchina e inquieta, que entre ajos, cebollas y refritos me habló de su vida, especialmente de Dolores, su abuela, que era partera y cuidó de ella y sus hermanos al fallecer su madre. De Dolores lo aprendió todo: a coser, a cocinar y a salir adelante en los tiempos duros. Y esto lo hacía mi abuela así, y queda muy rico, porque todo el mundo viene aquí a comerse su pollito, ¿eh? Muy rico, muy rico. Bueno. Como todos los fines de semana, el restaurante estaba hasta arriba.
especialidad aquí tenemos las alubias, la olla podrida, que se llama olla con podrido, con alubia roja, con chorizo, morcillo, oreja, pata, tocino, costilla, las ensaladas, ensalada especial de la casa, que es con gulas y gambas, y de segundo tenéis todos los platos, especialidad de la casa, los guisos los hace la mami, muy ricos, pollo de corral como especialidad de la casa, y os dejo pensároslo, ¿vale? A mí ya se me hacía la boca agua esperando que terminase la cocinera. A ver. Pues ahora echamos un poquito de alegría, coñac, que sabe muy bueno, el coñac. Un tanto perplejo, contemplé cómo Angelines literalmente escanciaba su secreto toque personal sobre el jugoso pollo. Ya, no se me van a emborrachar. Así. Así se me deja todo muy bien. Se da la vuelta perfecta. Cuando esté casi hecho el pollo, se mete los pimientos del piquillo. Y esto ya se ha terminado. Ya luego servirlo en las bandejas y todo eso. Y eso ya lo vamos a ver. Y ahora vamos al cangrejo. El cangrejo, ya está el refrito hecho. Y se mete ahora el cangrejo. Que hay que hacerlo muy poquito, porque como ya está cocido, muy poquito también, para que queden tiesitas las colas. Así. El cangrejo era un regalo del Rudrón, sí, que ayudó antaño lo suyo, como decía otro de los habituales del mesón de Valdelateja, Martín. Aquí hace unos años había muchísimos cangrejos. Se murió Franco y desaparecieron, que fue el año que murió. Pero muchísimos, y había gente que se sacaba mucho dinero. En la temporada, pues igual se sacaban, pues igual, pues 70, 80 mil pesetas, porque se vendían a 3 pesetas la docena, pero se cogían igual 100 docenas. Se estaba pescando toda la noche, en un carburo para dar la luz, y era muy cangrejero. Y la gente, pues claro, había necesidad de chavales para nuestros gastos y cosas, y se pescaban así, de esa forma. Y venían unos de Burgos a comprárnoslo, y lo mandaban en el coche línea allí. Allí lo vendían las mujeres por los pisos, iban vendiéndolos. El chorrete del vinagre, la pimienta, que pique un poquillo. Es lo cangrejos, es la cosa que pica un poquillo. El tomate hecho natural. Bueno, pues esto ya está también, ¿eh? Pues ya está. Con Delia y Angelines tuve el honor de compartir el pollo de corral y los cangrejos, regados con un buen vino de La Rioja en una simpática velada aliñada con viejas historias de Valdelateja. Como aquella de la ermita situada en lo alto del cerro del pueblo, dedicada a Santa Centola y Santa Elena, que sufrieron martirio sobre una roca en donde, según cuenta la leyenda, si pasas un paño húmedo, este se queda teñido del color rojo de la sangre de las santas. Y antes de despedirnos, Delia me dijo que yo tenía que subir hasta la ermita. Le prometí que así lo haría, pero en otro momento, no después de haber saboreado aquel suculento pollo de corral y aquellos cangrejos. Y recuerdo que la última anotación que hice en el cuaderno de paso de mi viaje por los cañones del Ebro y del Rolón era que algún día tendría que volver a Valdelateja a cumplir esa promesa.